Esto es San Bartolomé Tirajana. En esta misma acera ahí al frente, donde tú ves toda esa parada de autobuses, ahí los políticos pusieron unos pedruscones con unos tubos llenos de pancartas, llenos de digamos publicidad. Estaban toda la cara de Tojello. Ahora aquí ya ellos salieron de la campañita y ahora de campaña de esto del gobierno para hacer publicidad, para salir en elecciones y todo el rollo ese hipócrita que hacen todos los políticos de todos los partidos y de los partidos incluso que están de oposición. Y ahí en esa misma esquinita, atrás de ese coche que tú ves ahí, de esos dos coches azul y el verde que ves ahí, ahí llenaron todo eso de tubos con pancartas, eso como si fueran señales de tránsito, pero a lo bestia. Aquello duró, se acabó la digamos, todo el tema este de la campaña para salir en elecciones y todo ese rollo. Y todavía pasó un mes, pasó dos meses y ni lo quitaron. Y aquí no han puesto ni una sola luz de Navidad ahora. Esto es lo más cínico, lo más sinvergüenza, lo más descarado que yo he visto en todas estas cosas que hacen aquí los políticos. Son unos hipócritas y son unos desvergonzados. No tienen principio ninguno. Todo eso ahí donde dice señal de parking ahí para menos válido, todo eso estaba de lado a lado, las bandas esas de tela y todas las cosas pegadas y todas las caras de todo ello. Pues aquí no ha venido ni uno a poner una sola lucecita de Navidad, ni una sola luz de Navidad han puesto ahí. Muchas gracias, Taipan de Islas Canarias.